Bienvenido, ¿verdad?, a mi canal de YouTube. Vamos a cocinar hoy, a cocinar a mi estilo. Esta es Margarita García, ¿verdad? Hoy queremos hacer una comida breve, ¿verdad? Es canoa con rellenado con carne molida, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad?, en la casa. Hoy vamos, ¿verdad?, la carne molida la vamos a cocinar. Vamos a cortar la cebollita. Los peppers y ajo, ¿verdad? Aquí vamos a echar la cebolla, este es cilantro, estos son los plátanos maduros, esta es sofrito. Y hoy le voy a, ¿verdad? A mí me regalaron un set de cuchillos, estoy contenta, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, yo dije, ¿qué yo voy a hacer con este set de cuchillo tan lindo y para cocinar? Entonces, cuando, ¿verdad?, me dio con hacer esta página de YouTube, yo cuando chequeé, empecé a limpiar y acomodar todas las cosas que tengo en mi cocina, ¿verdad?, para cocinar, ¿verdad?, con ustedes, Gloria a Jesús, ¿verdad? Y encontré este set de cuchillos para cocinar y los vamos a utilizarlo. Son cuchillos preciosos, ¿verdad? Me lo había regalado mi hermano una Navidad que él llegó y me sorprendió con este set. Y lo vamos a usar porque no tenía cuchillo, pero cuando limpié encontramos, ¿verdad?, los cuchillos. Estos son nuevos. Vamos, ¿verdad?, a utilizarlo y vamos a probarlo. Ahora vamos a cortar, ¿verdad?, la cebollita. ¡Wow! ¡Mira qué cosa más linda! Ya están viendo, ¿verdad?, cómo está cortando, ¿verdad?, la cebollita. Son buenos estos cuchillos. ¡Wow! Estoy contenta porque ahora tengo un set de cuchillos nuevo que ahora puedo cocinar en mi estilo. Que ya corté los más chiquititos porque yo quiero echar la cebollita. Esta cebolla la quiero echar en la carne molida. Esto es lo que hay en la cocina, ¿verdad?, en este día. Y vamos a preparar, ¿verdad?, los plátanos maduros, ¿verdad?, a freír. Vamos a subir aquí el número 6 para que va calentando la temperatura en la estufa de eléctrica, ¿verdad? Vamos ahora. Vamos a coger y vamos a echar esto aquí. Estos cuchillos son más safety. Diciéndole siempre a ustedes, ¿verdad?, que aquí vas a cocinar. Tú cocinas tu estilo, yo cocino el mío. Y así todo, ¿verdad?, disfrutamos de nuestra comida riquísima, ¿verdad?, de nuestro sabor. Aquí, ¿verdad?, ya hemos limpiado la estufa y todo. Tú sabes que siempre cuando uno limpia la estufa, siempre sale como un humo de la estufa eléctrica. Siempre ha sido así. Pero eso no nos va a impedir a nosotros que comencemos a cocinar de estos riquísimos canoa rellenado con carne molida y con queso, porque eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay. Vamos a sacar la carne molida por aquí ahora. Vamos a guardar la cuchilla y vamos ahora. Siempre lava los peppers. Los pimientos tienen que siempre lavarlos. Ponlo aquí una esquinita. Saca la pepita. Siempre lavando todos los ingredientes que le van a echar a la comida. Siempre tiene que lavarla, pasarle, que le pase el agua o sino con agua caliente. Yo siempre lavo con agua caliente. Porque no sabemos, ¿verdad?, dónde tuvo esto.
vegetales, en qué mano y qué máquina, ¿verdad? Estuvieron metidos, ¿verdad? Estos vegetales, ¿verdad? Y hay que lavarlo y jugarlo con agua caliente. Y nosotros tenemos que proteger, ¿verdad? Nuestra salud y nuestra familia, ¿verdad? Que comen estas comidas, ¿verdad? Y como sabemos que estamos en una epidemia, ¿verdad? ¿Verdad? De ese virus que está allá afuera, pues nosotros, pues vino. Ahora tenemos que cuidarnos más que nunca porque siempre está saliendo diferentes enfermedades, ¿verdad? Diferentes virus siempre está saliendo. Porque las compañías y el gobierno, ¿verdad? No lavan y ni limpian las máquinas, no limpian las vegetales. Y así se van en los paquetes, ¿verdad? Y en las fundas. Y ahí podemos recibir, ¿verdad? Un virus, ¿verdad? Y otros no queremos, ¿verdad? Enfermarnos. Ahora aquí vamos a cortar. ¡Wow! Estoy enamorada de mi cuchillo. Voy para allá. Ustedes mismos lo están viendo, ¿verdad? Mira qué cosa más linda. Mira qué cosa más linda, finita. Mira qué cosa más linda. ¡Wow! Esto sí que traspasa, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Como dice película, ustedes hablen así. Hablen así, hablen así, hablen así. Y miren, lo ponen aquí. Lo ponen ahí. Yo cogí tres para que sea tres diferentes colores. Para comer. Y pues luego venimos, los cortamos después más pequeñitos. Pero por ahora, déjenme cortarlo así. Para ponerlo ahí. A mí me gustan así, largos. Yo no sé, estoy adicta. Los peppers largos así. No quiero crítica. Cocinar no es pecado, cocinar es una pasión, como también tenemos pasión con nuestros hijos, con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos pasión de un labor que hacemos, ¿verdad? Como somos nurses, doctores, pero lo mismo, cocinar es una pasión, ¿verdad? Dada por el Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús, que cocinamos nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia. Nuestros seres queridos, ¿verdad? Pues nosotros cogemos, ¿verdad? Y cocinamos con pasión, ¿verdad? Con ese amor y ese esmero bien lindo y precioso, ¿verdad? Cocinamos. Ahora vamos a aguagar todo esto. Me gusta aguagar y dejar todas las cosas limpias. Cogemos el paño y empezamos a limpiar. Vamos a empezar. Aquí cogí este sartén porque este sartén es grande y me cabe cuánto, 1, 2, 3, 4, me cabe 5. Voy a hacer 5 porque estamos hablando canoa. Estamos hablando que vamos a hacer canoa rellenado con carne molida. Y eso es lo que le gusta a mi esposo. Y eso es lo que le gusta a nuestro hermano Jorge Evangelista Jorge Molina, que le gusta cuando yo cocino, pues le fascina. Él le fascina todo esto. Adiós, me lanzaron un cream cheese porque están adictos cuando yo le echo cuando yo le echo cream cheese a la carne molida. Eso que ustedes quieren, bueno, yo voy a complacer a nuestro bajerista, a George Omar Molina, el varón que está detrás de la cámara. Él parece que él desea comer cream cheese con la carne molida. Y como ya dije, cocinando en mi estilo. Y esto es mi estilo. Ok, lo vamos a complacer, ¿ok?
Vamos ahora a estar pendiente. Ya vamos a guardar todo esto, está guardadito ahí. Para luego hacer la carne molida, que eso es algo rápido que se va a cocinar. Pero vamos ahora a cocinar los plátanos en el número 6 eléctrico para que vaya cocinándose. Lo pueden hacer en el estilo yo no voy a comer por mi salud. Yo estoy cocinando porque yo conozco la familia de este hogar. Sé cómo ellas comen. Y cuando yo cocino, cocino sabroso y pues se va por el gustito. Pues ya yo ya he comido ya. Yo ya he comido. Yo sigo bajando mis libritas. Pero lo pueden cocinar estilo frito, ¿verdad? Y también lo pueden hacer también en el horno. Cuando ustedes, ¿verdad?, coge el plátano, lo pica, lo abra con la cáscara y lo pica y lo deja en la cáscara y lo pone en un molde, ¿verdad? Y lo deja en la cáscara, lo pone en el horno, que es otro estilo que lo puedes hacer, y lo puedes poner en el horno y lo deja ahí por 30 minutos en el grado 400. Y lo dejas por 30 minutos, lo sacas y ahí tú tienes una canoa hecha en el horno y lo rajas en el medio y ahí tú le echas la carne molida. También lo puedes hacer en ese estilo, ¿ok? Lo puedes rellenar, ¿ok? Ese estilo de canoa. Pero yo hoy lo quiero hacer estilo frito, la canoa, ¿ok? So, aquí vamos nosotros, ¿verdad? Que esto sigue friéndose. Voy a hacer un poquito más porque como esto es una hornilla pequeñita y necesito que esto cocine un poquito más rápido y va a cocinarse con ese broncito. Ahí va friéndose. Luego yo voy para acá. Ponme el fuego bajito ahí y voy a poner la carne molida aquí. Y vamos a dejarlo en un fuego bajito, me lo pusiste el número 3. Wow. Pónmelo el 3 para que va cociendo suavecito mientras yo voy a chequeando la canoa. Y así pues no se me quema la carne molida. No le vamos a echar aceite porque la carne molida tiene su propio aceite que sale de la misma carne. Para que se cocine, para echarle todos los ingredientes, el sabor. Echarle sabor. Y le echamos, ¿verdad?, el adobo del 50% sodio de sal que tiene. No, no va a ser muy salado. Vamos a poner esto aquí. Vamos a utilizar esto como si fuera otra basura. Siempre limpiando la cocina, dejando todo limpio. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos a poner los números 6 ahora. Vamos a ponerlo bajito ahora para que se cocine suavecito. Siempre, ¿verdad?, se derrama un poco de manteca en la estufa. Ahí siempre limpiando. Voy a buscar servilleta. Voy a poner la servilleta aquí porque se pega, ¿verdad?, la manteca, ¿verdad?, hay que desgrasar, ¿verdad?, el aceite que coge eso. Y lo ponemos aquí en el plato.
de la que va cocinando, cogiendo sabor. Mientras va haciendo eso, yo voy a picando aquí. Ponerlo aquí. Yo voy a picando esto, que lo quiera picar en chunky, en... ¿Ves que está cortando ese chiquitito así, verdad? Para echárselo en la carne molida. Recordando, cocinando tu estilo y mi estilo. Con la señora Margarita García. Mi cocina no es tan inmensa y grande. Pero por aquí estamos cocinando, ¿verdad? Con amor y pasión. El cuchillo está procesando bien bonito, bien, corta súper bien. Bájame el fuego un poquito al 3. No tiene que ser perfecto cocinando. No tiene que estar, ¿verdad?, poniendo tanto ingrediente para cocinar. Después que tú lo sepas sazonar, bien sazonadito, coge buen gusto. No tenemos que enfermarnos de tanta cosa, mucha grasa, mucha cosa. Podemos cocinar con vegetales, ¿verdad?, y añadirle con sabor. Para la próxima se lo hago, los canoas se las hago en el horno, que también lo pueden hacer también de esa manera, para los que son enfermos, los diabéticos, ¿verdad?, los que tienen esta presión, lo pueden hacer así. Ok, voy a por acá y voy a chequear. Todavía no traspasa, todavía está duro. Está llegando ahí. Qué difícil cuando, ¿verdad?, los platos de madura no se quieren cocinar. Ok. Vamos aquí a tirarle aquí, ¿verdad?, porque con eso que vamos a cocinar, echarle más. Me regalaron utensilios de cocinar, me regalaron, ¿verdad?, el set de cuchilla, ¿verdad? Ahora me falta un set de sartén, de caldero, de olla. Pero poco a poco, con fe, ¿verdad?, Dios va supliendo, ¿verdad? Estoy comenzando, ¿verdad?, a tener pasión a cocinar. Yo antes no cocinaba, no me gustaba, oía de la cocina, pero, ¿verdad?,
desde que me casé, ¿verdad? Pues tuve que tomar responsabilidad de cocinar a mi esposo, porque si no le cocino, venía otra, le cocinaba. Iba a tomar posición, ¿verdad?, de mi lugar, ¿verdad? Porque nosotros no pudimos tener un descuido, ¿verdad?, con nuestros esposos, nuestro hogar. Tenemos que responder, si los casamos hay que responder, hay que atender los hijos, hay que atender el esposo. Esa es nuestra responsabilidad, no es una obligación, es una responsabilidad que, ¿verdad?, que te ha mandado el Señor, tu Dios, ¿verdad?, nuestro Dios, que no descuidemos, ¿verdad?, nuestro hogar, y atendemos a nuestros esposos y los mantenemos felices y contentos. ¿Okay? Ahí tienen ya la carne molida. Y vuelvo, como le digo a ustedes, nosotros estamos adictos mucho, ¿verdad? Pepper. Y estamos adictos mucho de cebolla. Cebolla deliciosa. Esto va para lo último. Le queremos echar ajo para que coja sabor. Y le queremos echarle adobo. Adobo, le vamos a echar ahora y ese sofrito. Vamos para el adobo ahora. Le vamos a echar adobo. Vamos a ponerlo aquí para dispensar, para moverlo. Y vamos a usar el nuevo. El nuevo Cooking Aid. El grip, el bastante, el fuerte, el bueno. Ahora vamos a menearlo. Ay, no, que para esto no se usa, pero esto me ayuda mucho para no ensuciar mis manos. Ahora los vamos a subir para el número 7 para que vaya empezando a cocinar. Ahora sí, ups, se quiere escapar, se quiere ya correr. Vamos ahora a lavar esto para dejarlo limpio. Nunca deje los utensilios todo esto sucio. Hay que dejarlo limpio. Siempre hay que dejarlo limpio. Ahí va cocinando todo. Ahí todo está cocinando, proceso. Es el proceso. Voy a darle un paño porque está limpio. Está cocinando ahora. Vamos a echarle un poco de color aquí.
Wow, huele rico. Vamos a ver que cocine ahí. Esto es un sartén non-stick que no se pega. La comida no se pega. Ahí vamos, una vueltita más. Ahí vamos. Ahora sí, ay, qué rico, yummy, yummy. ¡Vaya! Esto está a fuego, ay, papá. ¡Qué rico! Ok, un poquito que falta ahí. Algo breve, algo rapidito. Si lo quiere así, lo puede hacer así, en este estilo. Y a cogerle el plátano maduro, se le sale la rajita en el medio. Y le puede, se lo puede echar. Y le puede echar el quesito. Ponerlo en el horno. Para que se derrite, ¿verdad? El queso y coja sabor. En este estilo lo puede hacer. Vamos a probar. No necesitamos más nada. Está perfecto. Me gusta esto porque no sala la comida, no la sala, es que le da sabor riquísimo. Wow. Tremendo. Bueno, tener mano santa. Pero si lo quiere así y le echas quesito. Pero nosotros lo estamos cocinando porque le vamos a echar cream cheese. Lo queremos más espesito con queso de cream cheese. Esto es lo que le gusta lo de mi casa. Ok, lo vamos a poner aquí por ahora. Voy a utilizar, porque me lo regalaron todos los estilos, ¿ves? Me regalaron todo. Un set me lo regalaron y ahora lo voy a utilizar. Todo llegó con bendición. Bien agradecida. So, ahora vamos a utilizar todo esto. Vamos a escurrir el aceite. Lo vamos a poner aquí. Ups. Ahí lo vamos a escurrir. Que se vaya escurriendo, ¿verdad? El aceite lo vamos poniendo ahí. Vamos poniendo el otro. Se escurre el aceite. Entonces lo vamos a poner aquí para que la grasa, ¿verdad?, se vaya escurriendo. Y podemos nosotros ya mismo abrirlo. Ahí va. Ahí va. Ahora lo ponemos todo aquí para lavarlo. Ya terminamos con el sartén. Por ahora vamos a ponerlo por aquí. Por ahora. Lo vamos a poner por aquí ahora para que se va enfriando ese aceite para escurrirlo. Ok. Ahora vamos a limpiar el aquí. Un poquito, ¿verdad?, que se sució. Y vamos a seguir con la carne molida.
¿verdad? ¿Ves? Entonces, lo vamos a bajar un poco. Aquí vamos a subirle un poquito bajito y vamos a hacerle transfer para otro lado. ¿Ves? Para acá. Y acá, pues los huevos venimos, limpiamos y pagamos. Aquí vamos a poner esto. Vamos a coger esto para escurrir un poquito la carne molida. Sacarle un poco de grasa. Ok, ahí escurrió la grasa. Echamos eso para atrás. Ve bien qué rápido, ve. No se hizo mucho reguero ni nada. Se sacó un poco. Ve. Ahí va, ve. No tiene que ser mucho reguero. Ahora vamos a abrir. Como les digo a ustedes, esto cocinando en mi estilo. Ya esto está hecho. Si lo quieren de esta manera, sin queso, sin nada, dale una rajita, ábrelo, pon la carne molida ahí, échale queso y se derrite y te lo puedes comer. Pero a nosotros nos gusta con esto. Este es el queso crunchy, que es queso blanco. En mi estilo, ve, pues estilo puertorriqueña. Si no sale con la mano, tiene que salir con los dientes. Una forma u otra, ¿verdad? Tenemos que lograr abrirlo. Bueno, mi gente, aquí yo vengo. Voy abriendo un... Tratamos de abrir por aquí. Vamos para que se le derrite. ¡Ay! ¡Qué cosa más rica! Este queso tiene un sabor que tiene limón. Lo voy a tapar para que el caliente va derritiendo, ¿verdad? Y cogiendo caliente esto, se va derritiendo, darle chance que, ¿verdad? Se derrita. Yo lo echo por acá. No se me quiere ir de las manos, no se quiere ir, no quiere cocinarse. Y vamos a echarle por acá y taparlo para que el caliente, ¿verdad?, le va dando por encima y se va derritiendo. Vamos por acá. Seguimos haciendo lo mismo, buscando, ¿verdad?, espacio para que se va derritiendo ese quesito tan sabrosito. Ya tiene, este tiene sabor de limón. Mira, 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 ya vamos derritiendo el queso. Mira, 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 mira. ¡Vale! ¡Eso es! ¡Tira la puertorriqueña!
agregarlo luego. Espera tu momento. Yo cogí. Let it cook through. Like the heat. Deja que el caliente le dé. Todavía falta que coja caliente, se sigue derritiendo. Vamos a ir dejándolo ahí un rato ahí. Se vaya derritiendo. Entonces vamos botando la basura por acá. Ponemos aquí. Aquí va. Aquí va el queso ya derritiéndose ya. El queso blanco. ¡Ay, qué rico! Ahí está quedando, ¿verdad? Tú lo puedes rellenar como tú quieres, tu estilo. Si lo quieres sobrellenarlo, embucharlo, pues ya usted lo puede hacer. Es como tú te gusta, como te, ¿verdad? Pues nosotros, pues, nos gusta un poquito más. Pues, un poco más ahí. O lo quieres así. O quieres solamente con cilantro nada más. O lo quieres con cilantro solamente. Vamos al otro más. Recordando, cocinando tu estilo. Vamos a buscar otro más. Vamos a abrirlo ahí. Ahí se abre. Recordándole que esto, ¿verdad?, cocinando a mi estilo, a mi sabor. No tienes que hacer un espesto para cocinar. Le podemos echar queso también. Volvemos, le podemos poner cilantro. Así quedó la canoa. Y como yo les expliqué a ustedes, eso como ustedes lo quieren rellenar, como ustedes lo quieren hacer.
fuerte, es la manera que a nosotros nos gusta, y porque tiene sabor rico, y ya vamos a meter el diente y cuchilla. ¡Ay, ay, estoy contenta! Bueno, mi gente preciosa, maravillosa que se encuentra ahí y me están, ¿verdad? Pues siguiendo por YouTube, ¿verdad? Descríbese por un like si les gusta, ¿verdad? Me describieron y me pidieron que hiciera un Sloppy Joe. Ya te lo debo, preciosa, ya pronto lo vamos a hacer. El Sloppy Joe, ¿verdad? Hice esta porque es lo que teníamos aquí rapidito y para que no se dañaran los plátanos maduros, no se dañaran, pues lo hicimos para comer. Gracias, ¿verdad? A todos ustedes, ¿verdad? Que se encuentren ahí en su tenado, ¿verdad? Viéndonos a nosotros, ¿verdad? Cocinando a mi estilo, lo que tenemos, ¿verdad? En la casa. Y por favor, ¿verdad? Share en los videos que os enviamos, pues, ¿verdad? Porque hay mujeres, ¿verdad? Y hay hombres que son humildes, son sencillos, no tienen muchas cosas en la casa, ¿verdad? Y viendo estos videos, a lo mejor tienen estos ingredientes y dice que no tiene de comer y a lo mejor, ¿verdad? Viendo otro video, lo puede hacer y puedes comer un delicioso, ¿verdad? De comida de 30 minutos, ¿verdad? Porque yo no me tardo mucho más de 30 minutos, no me tardo. Pero, ¿verdad? Que yo les sigo complaciendo a cada uno de ustedes. Y gracias a todos y adiós.